Muy buenas tardes, mis amigos. Miren, en este video les voy a mostrar, hice un bastidor para un letrero. Me trajeron unas lonas y tienen 1 metro por 3 metros. Y esta es la idea, no sé si se alcanza a apreciar. Es un bastidor que va a quedar en esquina, esquineado. Entonces, aquí les muestro cómo lo hice. Estas son las patas, tiene un soporte angular para que tenga fuerza, ya que va a ir parado. Miren, de este lado se aprecia un poquito mejor. Es una base para letrero. Nada más lo voy a mover para mostrarles bien cómo lo hicimos. En la parte de abajo lleva soleras para que no quede directamente el cuadrado, y este es con tubular cuadrado de 1 pulgada por 1 pulgada, ¿sí? Y aquí sobre todo las fuerzas en las patas, y ahí intermedio para que tenga resistencia al aire, ¿sí? Déjenlo, saco y ahorita les muestro. Miren, pues este es en realidad la estructura. Digo, va a quedar esquineado y tiene una altura total de 3.75, y de cada lado tiene 1 metro. Pueden checar aquí, miren, como lleva lona con pijas, solamente se hace eso. En la parte de abajo lo vamos a asegurar ya la losa con unas varillas soldadas. Y en la parte de arriba le vamos a poner unos tirantes de alambre para que lo mantengan hacia el piso. ¿Sí? Déjenme su comentario y pues más que nada es un video corto para que vean más o menos cuando les pidan una estructura para un letrero. No tiene que ser muy cargado porque la lona no pesa mucho. Hay ocasiones que los podemos poner en los muros y de ahí los atoramos, pero este va a ir así parado, la lona va en forma rectangular. ¿Sí? Los invito a que compartan el video y dejen su comentario. Y también les comento que próximamente, que lleguemos a los 15,000 suscriptores, pues veré si me pueden ayudar y decirme quién es el número 15,000 para enviarles un obsequio de parte de nuestro canal. Y pues gracias por el apoyo que nos han brindado, y espero que las recomendaciones en materiales y trabajo les sigan haciendo útiles para su trabajo y para sus proyectos. ¿Sí? Aquí es bien importante meterles esas fuerzas angulares para que no se doblen. Si bien está en 3 partes, y esta, la de acá abajo, como es la de las patas, que debe de tener fuerza, esa es la que debemos de tener un poquito más de material para que nos resulte, ¿sí? Al momento de poner la lona. Una vez poniendo la lona, vamos a ver para mostrarles. La lona solamente va pijeada y ya la manera de instalar allá en su lugar de destino. No olviden compartir y suscribirse, y muchísimas gracias por ver nuestros videos.